noche para todos. Comenzamos una nueva edición de Noticias. Hasta las 22 los vamos a acompañar y estos son los títulos. Recuerdo imborrable. Carlitos Balá visitó Paraná e hizo felices a miles de niños. Hace 28 años Carlitos Balá visitó por primera vez la ciudad de Paraná y lo hizo con motivo de la fiesta de los Reyes Magos. Con la alegría y la espontaneidad que lo caracterizaba, el actor hizo felices a miles de niños que disfrutaron su show. Hoy nos despidió a los 97 años. Integración Entre Ríos y Uruguay homenajearon a Artigas. El gobernador Gustavo Bordet compartió con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el acto en el que se reinstaló el retrato del general José Gervasio Artigas en esa ciudad. Resaltó la vigencia del ideario del líder oriental y llamó a profundizar la integración argentina-Uruguay. Sala Mayo, hasta el domingo se realiza la Paraná Diseña. Habrá 50 emprendedoras que se destacan por sus producciones con diseño. Además de patio gastronómico y espacio de juegos infantiles, el intendente aseguró que el objetivo es generar nuevas fuentes de trabajo. Huelga climática en Plaza Alvear, pidieron en Paraná por la ley de humedales. Queremos la ley ya, es el pedido que hicieron distintas organizaciones socioambientales en el marco de una convocatoria que en Paraná se replicó en Plaza Alvear. Liga Profesional, Patronato visita mañana Defensa y Justicia. El encuentro será a las 13 y los de Saba están más que necesitados de un triunfo que abrigue la esperanza de salvarse del descenso de la categoría. Hoy se conoció la emotiva historia de un niño de Misiones, fanático del rojinegro. Natanael tiene 10 años y habló con el 11. Falleció a la edad de 97 años uno de los grandes emblemas de los argentinos, Carlitos Balá. El humorista será despedido en lo que es la legislatura porteña y vamos a compartir ahora imágenes de una de sus visitas a la ciudad de Paraná en el año 1994, en el que pasó una gran jornada y además hizo felices a miles de niños. Fue hace 28 años que Carlitos Balá visitaba la ciudad de Paraná, lo hizo con motivo de la fiesta de los Reyes Magos. Con la alegría y la espontaneidad que lo caracteriza, el actor hizo felices a miles de niños. Los que crecieron junto a él recuerdan con cariño el chupetómetro y ocurrencias como ¿qué gusto tiene la sal? O la historia del perro Angueto. El humorista, músico, presentador Carlitos Balá falleció entonces a los 97 años y sus restos serán velados en la legislatura porteña, institución que lo había declarado ciudadano ilustre en el 2017. Qué gran recuerdo. Y además, la gente que guarda los mejores recuerdos. Por supuesto, porque atravesó muchísimas generaciones. Vamos a ver qué decía la gente hoy cuando se enteraba de la noticia. 97, dejó buenos recuerdos, o sea que una vida maravillosa. ¿Qué recuerda, no? Cuando uno le dice Carlitos Balá. Qué gusto tiene la sal. Ha marcado historia en muchos, ¿no? Ha dejado huellas en muchos. Realmente, sí. En los chicos, bueno, cuando yo era chica, era una figura muy importante en la infancia. ¿Ha hecho dejar chupetes? ¿Qué más? Sí. Chupetes, llevaba al perrito invisible. No sé. Y por último, ¿no? ¿Cómo se lo recuerda a Carlitos Balá? Con mucho cariño, mucha ternura, todos recuerdos lindos. ¿Qué cree que ha marcado en muchas generaciones? ¿Qué ha dejado Carlitos Balá? Lo que pasa es que, viste, la generación ahora
lo recuerda poco, porque vos salís ahora en un momento y haces un reportaje a un chico y seguro que te dice que no lo conoce, ¿viste? Que a veces queda en el olvido, ¿viste? Es una lástima que esas personas a veces no surfen, otras personas más, ¿viste? Que tendría que, ¿viste?, estar en el momento también. ¿Cómo le gustaría o cómo lo recuerdas a Carlitos Balá? Vos sabés que yo he visto algunas películas, ¿viste? Yo recuerdo de Carlitos Balá, viste, esos programas de la tele, a veces que, o alguna, viste, cuando, recuerdo cuando lo hacía dejar el chupete, viste, todo eso recuerdo. ¿Recuerdas de Carlitos Balá? Muy poco, porque lo he visto muy poco. Yo antes vivía en el campo y no teníamos tele ni nada, así que muy poco. Pero una persona maravillosa, una lástima que se nos ha ido, pero bueno, es el destino de cada uno. Por allí uno que piensa en una pérdida siempre genera una tristeza o desazón. Y ahora una persona que se ha ido y que ha dejado tantas huellas genera una sonrisa, se lo recuerda así, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Porque ha sido muy buena en todo sentido. Nuestra infancia también hizo mucho por los chicos, también era una alegría total que teníamos nosotros al verlo, ¿no? Y hoy le contamos a nuestro hijo, pero bueno, ya no lo conocen porque ya, digamos, prácticamente no hace show, no hacía show ni nada, pero la verdad que fue muy bueno para nosotros. ¿Cómo le gustaría que se lo recuerde o cómo usted lo recuerda a Carlitos Balá? ¿Qué recuerda de él? Las canciones, más que nada, las películas. Hasta el día de hoy veo las películas de él a veces y trae muchos recuerdos de mi infancia y demás, así que está muy bueno. ¿Alguna en particular o algún rol que cumpla en esa película o alguna canción? Creo que hace de maestro, que él está con un sifón así, parece que está orinando y lo miran todo atrás y se ríen y bueno, hasta que se da vuelta con el sifón, esa es la que más me gusta de las películas. Porque vos sabés que yo tuve tres chicos y medio seguiditos, entonces por ahí no me dejaban porque uno quería una cosa, le daba ese, el otro quería otra cosa, la nena quería otra cosa, y, o sea, me tenían todo el tiempo ocupada. Pero llegaba Carlitos Balá a la tele y era sentarse con una galletita, con un yogur, y estaban la hora que estaba Carlitos Balá, yo podía hacer un montón de cosas. Así que para mí representó mucho Carlitos Balá. Y siempre que hubo oportunidad de llevarlo a que lo vean, lo llevaba. ¿Qué recuerda de este personaje, no? De que atravesó el cine, la televisión. Todo, sí, todo. ¿Alguna frase? Salado. Sí, ese fue el más conocido, el característico de Carlitos Balá. Sí, la forma de ser siempre fue maravillosa porque siempre hacía reír a los chicos, se entretenían, las madres podían trabajar, hacer las quehaceres en su casa, pero después no me acuerdo qué más. ¿Diría la frase que lo escuché recién? Qué gusto tiene la sal. ¿Hola, con la fiambrería? Ah, buenas noches, señor. ¿Ustedes tienen discos para empanadas? Ah, qué suerte. Mándeme 6 de la Mona Jiménez y 6 de Palito Ortega. Lástima que no lo pueda compartir. Bueno, por supuesto que el humor todavía sigue generando muchas risas y también muchos recuerdos. Lo es, por ejemplo, el que compartíamos hace minutos nada más, el momento en el que Carlitos Balá, en 1994, visitaba la ciudad de Paraná en el marco de su participación en la fiesta de los Reyes Magos, y es así como queda plasmado el recuerdo de él en la zona sur de la ciudad de Paraná. A todos nos conmovió esta noticia, a pesar de su edad, él seguía todavía sembrando esta alegría. Así que allá, cuando era el auge, que lo veíamos en la televisión, Carlitos Balá fue presentado como comisión acá de la Capilla del Perpetuo Socorro para la fiesta de Reyes del año 94, y fue un pedido que se le hizo por aquel momento al intendente Julio Solana. Se arbitraron todos los contactos y representantes, realmente una movida muy grande. Y dio el ok Carlitos Balá una semana antes de la fiesta de Reyes. Lógicamente hoy los medios
uno ya va anticipando y la información corre rápidamente, pero en aquel entonces, imagínate, en una semana que iba a venir Carlitos Balá, a tal punto, y esto está todo, gracias a Dios, ya teníamos fotografía y video, está todo registrado, gracias a Dios, en forma digital. Y lo que le cuento ahora, que fue algo inédito para nosotros, exactamente en 6 días, donde hacíamos nosotros vulgarmente la fiesta de los Reyes Magos, trasladamos toda la organización, toda la cantidad de palos, lona, cartelería en aquel entonces, en una semana, en 6 días, trasladamos todo del pequeño lugar a un lugar mucho más grande. Y cuando vino, si recuerdo, Carlito Balá, y lo muestran las imágenes, te juro, André, que no había ni un lugarcito, se desbordaron las entradas donde entregábamos golosina, desbordado completa. ¿Y a dónde fue a comer? ¿Qué lugares visitó de la ciudad de Paraná? ¿Y qué recordás vos de su personalidad? Bueno, antes de irme a tu pregunta, quiero decirte que el vecino que hoy no está, don Adolfo Cepelotti, se cruza la calle, pobrecito, y le entrega la llave del barrio kilómetro 5 y medio, que era un cartón con figura de llave, y lo nombró ciudadano. Pero esto tiene un final feliz también. Bueno, tu pregunta, él almorzaba tanto en un comedor propio del hotel, como en un comedor que había acá en el camping donde hoy está el castillo. Ahí había un comedor, y recuerdo que ese día le fuimos a hacer una nota, y él, mientras estaba comiendo con otras familias amigas, él permanentemente miraba la cámara, desatendiendo a los invitados, y hacía chistes. Él siempre estaba con los chistes que uno lo conocía en mente, siempre estaba ahí bregando esa alegría. Y cuando uno quería hablar con él, se manifestaba así. Él hablaba tranquilamente con vos, pero siempre con chistes. Siempre terminaba con una picardía de él. Recuerdo que un día, no sé, lo invitaba a algo en esos 2 o 3 días que estuvo acá. Y antes de irse, recuerdo que me pegó en la espalda y me dijo, qué gusto tiene la sala. O sea, uno dice, bueno. Y así todo esto termina que al otro día, en pleno espectáculo de la fiesta de Reyes, vuelvo a decir, ni un alfiler entraba. Después de otros grandes artistas que se presentaban, sube Carlito Balá. Y en una parte del show, él para el espectáculo y dice, quiero agradecer al intendente don Adolfo Cepelotti, intendente kilómetro 5 y medio, que me nombra padrino o embajador acá del barrio. Y después por año don Adolfo Cepelotti era el intendente, le decíamos. Pero bueno, estas anécdotas tan lindas realmente son lindas de recordar. Santiago es un vago. Santiago. Se estaba jugando el cuadrangular final de la categoría U13 y nos vamos hasta el Club Recreativo. Allí se encuentra nuestro móvil. Leo, ¿cómo está ese marco de público? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Seba, Eliana. Exactamente. Imagínate, mira, impresionante la cantidad de público aquí en Recreativo. Estamos en el entretiempo. El tanteador que marcaba para el local 35 a 27 con el presidente del club, Marcelo Josami. Y bueno, un marco de lo que está pasando, Marcelo. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por acompañar. Bueno, para nosotros es un momento re importante porque los chicos categoría U13 están entre los mejores 4 de la provincia. Y acá se está jugando el cuadrangular final, hoy, mañana y pasado. Así que ya hubo un partido temprano donde un final electrizante, un equipo de Concordia, Colegio San José, le ganó a Neptunia de Gualeguaychú en el último segundo. Así que muy bueno. Y ahora está jugando Recreativo, que empezó ganando por 20 y ahora está ganando por 8. Se acercó con Sportivo San Salvador. ¿Cómo estuvo este primer tiempo? Lindo, lindo, muy bien. Recreativo empezó con mucha intensidad, pero los chicos de San Salvador lo remontaron bastante. Y bueno, este marco de público, viene toda la familia de los chicos a verlo, así que la verdad que es una fiesta. Muy buena la cancha, veíamos el estado, está impecable. Sí, sí, son estas canchas de piso parqué que se cuidan mucho porque tienen un alto costo, así que
se está cuidando como corresponde. Vienen planificando algunas actividades también para recaudar fondos y justamente que el club siga sostenido. Sí, nosotros en categorías formativas de 13 a 19 años andamos muy bien, estamos entre los tres mejores de la provincia normalmente, así que lo cual es un orgullo para el club, pero en primera división no estamos entrando en los torneos provinciales por falta de presupuesto, así que estamos organizando una fiesta importante para el 5 de noviembre que, bueno, nos va a ayudar a recaudar fondos y a divertirnos un poco, porque un club también es eso, ¿no? El adelanto, Seba, Eliana, justamente para el noti de esta fiesta que van a hacer aquí. Y por supuesto el cotejo que va a continuar en minutos nada más. Seguramente, en 5 minutos ya empieza el segundo tiempo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Muy parejo todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Allí estaba Sebastián, el resumen de lo que está pasando en estos momentos aquí. El marco de público, lo decíamos, sí, importante, ¿no? Impresionante, que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Y la gente aprovecha, ¿no? Exacto, aprovecha para ir a comer algo, tomar algo, comprar. Algunos de los protagonistas que han venido y que estaban viendo en vivo y en directo por la pantalla del 11. Disfrutando de la noche, ¿no? ¿Qué, querido? Disfrutando. Sí, más vale, con esta juventud hermosa que juega un re lindo. Muy bien. Gracias. Abuela, abuela, seguramente alguna abuela ahora. Somos abuelas. Las abuelas que vinieron acá a alentar, ¿eh? Hacer el aguante, muy bien. Exactamente. Muy bien. Bien, Leo, ya vamos a volver a tomar contacto seguramente con el móvil. Muchísimas gracias. Está jugando Recreativo, el equipo de Paraná que representa a la Asociación Paranaense de Básquetbol en esta definición de la categoría U13 a nivel provincial. 20 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Paraná. Vamos a tomar contacto con otro de nuestros móviles. Allí está Estela Díaz de Ibar, que nos convoca con más información. Estela, buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, un gran saludo para vos y la audiencia. 95 estudiantes han culminado, Eliana, la Tecnicatura en Comunicación Social. Y estamos aquí en el Salón Auditorio Rodolfo Walsh, bueno, la Facultad de Ciencias de la Educación, buscando la palabra y también el felicitado para la decana, flamante, hace 5 meses recién y ya, cómo va pasando el tiempo. Licenciada Aixa Boykens, bueno, un felicitado para ustedes, el esfuerzo de que cada año académico vaya teniendo frutos, ¿no? Con estas propuestas educativas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Sí, muy contentos, contentas, celebrando, bueno, que hubo un grupo de personas, de estudiantes que se recibieron de técnicas y técnicos en comunicación social. Así que, bueno, hoy después de la pandemia, porque recuerden que estuvimos 2020, 2021 y bueno, y este año, pero 2 años sin pandemia. Así, encerraditos en casa y bueno, el dictado de las clases era un poco difícil. Era a través del Zoom, del Meet, de las videollamadas. Ha sido difícil poder terminar un ciclo académico de esa manera, pero bueno, hoy están aquí. Hoy están acá y estamos celebrando justamente que terminaron lo que es la Tecnicatura en Comunicación Social, que son 3 años, y bueno, hay también la licenciatura, que son 2 años más, pero hoy estamos celebrando que un montón de personas se recibieron de técnicos y técnicas en Comunicación Social. ¿Las orientaciones, decana? Y las orientaciones de Comunicación Social son en redacción, en imagen, en gráfica y en audio. Exactamente, en radio sería, ¿no? Así que hay especializaciones, digamos, como para poder apuntar a un target definitivo y poder conseguir trabajo. Ah, bueno, ahí van a tener ustedes competencia para hacer, digamos, en comunicación, pueden estudiar periodismo o también pueden dedicarse a la comunicación institucional o en organizaciones. ¿Los chicos hacen pasantías en medios o cómo es? Los estudiantes sí, muchas veces hacen pasantías en distintos espacios, muchos van a medios de comunicación o también en organizaciones, digamos, porque también se trabaja mucho en la comunicación institucional. Así que hay, bueno, mucha salida laboral ahí en empresas. Claro, en esos espacios cada vez se sabe que se necesita pensar la comunicación, entonces también hay en espacios de salud, en los hospitales, en los centros de salud, bueno, digamos como que hay en distintos lugares donde se sabe que es muy
necesario pensar cómo se comunica lo que se quiere transmitir. Entonces ahí van la gente que estudia comunicación social a trabajar. Claro, en gremios, y también hemos visto personal de prensa en entidades deportivas. Y también hay muchísimas personas que trabajan en lugares deportivos, exactamente. Sí, cada vez más, que hay muchos de acá, estudiantes avanzados, que ya están trabajando en distintos clubes de la ciudad de Paraná. Decana, cerrando este acto académico con número musical. Con un número musical, sí, que estaban haciendo percusión, que fue muy lindo. Y bueno, y ayer también que tuvimos la graduación de los técnicos en gestión cultural, en editorial, en edición. Así que también fue un día muy lindo porque reunió también a todas esas personas que, bueno, que debido a la pandemia habíamos estado bastante tiempo sin poder encontrarnos. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes por estar acá, gracias. Bueno, momento emotivo, momento de fotografías, momento, ¿no?, que pasa para la historia. Claro. Aquí estas chicas. Chicas, estamos en vivo. A ver, ¿qué tal? ¿Egresada? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿egresada? Sí, egresada de 2020, así que muy contenta que después de 2 años pudimos concretar esta hermosa colación, y la verdad que fuimos un montón y muy contentos por cómo nos recibieron profesores, cómo organizaron todo, una experiencia hermosa después de 2 años que parecía imposible, que nunca se iba a dar, muy contentos y como siempre agradecer a la Universidad Pública que nos da una gran oportunidad a todos. ¿Orientación y de dónde sos? Yo soy de San Jaime de la Frontera, así que me tuve que venir a vivir acá para estudiar, y hice orientación en redacción y en audio, así que muy contenta. Bueno, felicitado. ¿Vas por la licenciatura? Sí, vamos por la licenciatura, estamos con proyecto de tesis ahí encaminado. Así, ¿edad? 23 años. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Felicitaciones. Entonces, vamos viendo el momento familiar, emotivo, de egresados, de egresadas. De San Jaime de la Frontera. Que van buscando la tecnicatura, pero también, a ver. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos por la licenciatura también. Sí, un pasito más, pero bueno, un lindo acto tuvimos hoy. Y el primero que se hace de las tecnicaturas en comunicación, así que muy contentos. Mamá Silvina Abraham, ¿cómo sí, está? Estaba por acá, capaz que se está escapando, pero ya la vamos a encontrar. ¡Ay, acá está! Ah, hija de locutor. A ver, mamá, ¿qué se siente tener una hija egresada y que siga por el mismo camino? Emocionadísima. La verdad que sí, bueno, vamos a ver si realmente sigue el mismo camino, pero... Lo empieza, por lo menos. Vos sabés que escuchaba las palabras de su compañera cuando estaba hablando en el acto académico, en representación de todos, ¿no? Y lo que significa tener un estudio de estas características y el compromiso de lo que significa la comunicación social. Y la verdad que haya elegido esto, bueno, no tengo más que decirles. Y hoy es mi cumpleaños, así que qué mejor regalo, ¿no? Qué mejor regalo. Un beso grande. Dos allí en piso, un felicitado, pero doble para Silvina Abraham, la salud, hija egresada, salud. Y su cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias y adelante. Qué bueno, felicitaciones a todos los egresados. Por supuesto. Y egresadas en las diferentes opciones que presenta la Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, tuvimos una jornada hermosa hoy. Sí, la verdad que sí. Muy buenas condiciones climáticas y se esperan también una jornada similar para el día de mañana, que luego le vamos a estar contando más detalles, y también cómo será el domingo. Ese pronóstico de alguna inestabilidad parece que cada vez está más lejano, así que después le cuento más detalles. Por lo pronto, la temperatura actual es de 16 grados 8 décimas. Hacemos una pausa. Cantar contigo una canción.
En BEA le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. De lunes a jueves, marucha de novillito el kilo, 599 pesos. Además, carnaza común de novillito el kilo, 699 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Además, BEA te lleva a Qatar. Carga tu ticket de compra y participa. ¿Querés renovar tu casa? Balbi te da la posibilidad. En septiembre, venta especial de blanco. Con super ofertas en sábanas, toallas, toallones, cortinas, frazadas, acolchados y mucho más. Aprovechá este mes y equipa tu casa en 3 y 6 cuotas sin interés. Vení, estamos en horario corrido de 9 a 20 horas. Balbi, siempre le da más. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos, mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable, Avenida Almafuerte 408. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal, Argentina Presidencia. ¿Estás sacando todo el provecho a tu internet? Hay un sinfín de experiencias que podés vivir teniendo una mejor conexión. Escanea el código QR y accede al mejor plan de internet con un descuento imperdible. El futuro es hoy. Conectate al futuro con GigaRed. Info Ciudad, Avenida Ejército. La obra integral de ensanche y repavimentación será clave para el desarrollo de la zona sur. Prevención y seguridad vial. Se profesionaliza el cuerpo de inspectores dentro de un plan para ordenar la circulación en las calles. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. En la Plaza Alvear de la ciudad de Paraná se llevó adelante en el día de hoy una huelga climática. Organizaciones socioambientales exigieron bajo la consigna "Queremos la ley de humedales ya". Que se hace en el marco de la huelga mundial contra el cambio climático y específicamente en Argentina es para poder llevar adelante movilizaciones, acciones de lucha en los diferentes territorios respecto de las problemáticas socioambientales que nos atraviesan. En todo el litoral hoy estamos exigiendo la ley de humedales ya, una ley que queremos que salga con el expediente que es el 075, que es la ley consensuada por más de 535 organizaciones sociales, políticas, ambientales, territoriales, por científicos, por universidades, que es una ley que hemos construido de manera asamblearia, con lucha, y que lamentablemente en el día de ayer no ha logrado dictamen porque sigue habiendo un lobby concreto de sectores del agronegocio, sectores inmobiliarios, sectores ganaderos, que son los que nos prenden fuego los humedales, que están frenando esta ley. ¿No? ¿Tienen proyectadas varias actividades? Sí, hay actividades. De hecho, está en este momento habiendo la práctica de yoga en la plaza. También hay bandas y artistas que nosotros ya le llamamos artivistas, los cuales también me involucro dentro de eso, bueno, con el compromiso, como decía Yupanqui, de la injusticia social. Entonces sostenemos las canciones y las letras, las volcamos a las necesidades del pueblo. Luis Meloni decía que cantando al pueblo uno va y el pueblo cantando vuelve. Entonces también es un agradecimiento a quien escucha del otro lado, es el pueblo.
Desde hoy hasta el domingo de 17 a 23 se está llevando adelante en la Sala Mayo Paraná Diseña con la participación de 500 emprendedoras y emprendedores. Una marca, se llama Mutuprint, lo que hago es intervenir prendas vintage. Las estampo con vinilo y bueno, eso básicamente. Mostrarnos uno, a ver, ya estábamos observando en Delphi, pero otra alternativa, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Dale, mayormente lo que yo estampo son trajes y sastrería. A ver, vamos por uno. Tenemos este que es un conjunto. A la cámara, por favor. Ajá. Contanos un poco de la técnica. La técnica es vinilo, básicamente. Nada, yo lo que hago es elegir el diseño. Primero lo que hago es elegir las prendas, porque como son prendas vintage, no tengo un stock de prendas. Entonces, para hacer una colección lo que hago es primero buscar prendas para armar cierta paleta. Por ejemplo, yo acá armé paleta negra, blanca, que son básicos, y después beige y azul. Bueno, yo soy Gaby, mi marca se llama Gavita Borda y hago intervenciones y diseño en objetos, en accesorios y en prendas. Muy bien. Bueno, vemos una variedad de colores, también de técnicas. Sí, sí, esto, pintura y bordado a mano. Uh-huh. Y bueno, algunas técnicas de estampado también como batik y bueno, eso. Contanos los horarios, ¿no? Porque ustedes llegaron primero, pero a las 5 abren. A las 5 abrimos y estamos hasta las 11 de la noche, hoy, mañana y pasado. Yo soy bailarín, entonces el emprendimiento surge en la necesidad de buscar ropa de entrenamiento para bailarines. Uh-huh. Pero también me pasó que hay gente que le gusta el estilo de la prenda, entonces también hay gente que la usa para la vida, digamos. Realmente se usa eso mucho, porque uno quiere siempre estar cómodo. Quisiera pasar por aquí y vamos mostrando algunas de las prendas, por lo menos, que nos van atrapando. Ahí el camarógrafo ya eligió un shortcito. Va a ver que la mayoría de la ropa es negra, porque para los entrenamientos los bailarinos piden ropa negra. Y lo que hago yo con la marca Hecho y Lecha es ponerle un poco de onda, un poco de color, pero manteniendo un poco la base de negra. Pantalón, ¿cómo seguimos? Pantalón que tiene spandex, ¿no? Es para, especial para el entrenamiento. Para los más grandes, para los más chicos también, ¿no? Sí, tenemos como un poquito para todos. Hacemos impresiones en 3D, somos Maldito Mogul. Si bien nos evocamos a todo lo que son personajes, películas, anime, también tenemos como líneas para niños, como por ejemplo todo lo que es dragones articulados y demás. Tenemos diseños propios y diseños que ya están predestinados, así que... ¿Cómo se llama tu marca? Maldito Mogul. Dale. ¿De qué se trata tu emprendimiento, tu marca? Mi marca se llama Simona Diseño. Yo hago todo lo que es objetos de madera pintados a mano. Bueno, como son mates, lámparas, tablas, termos. Bueno, uno y nos despedimos con esa imagen. Vamos con este, me gusta mucho este color. Este. Es, señor camarógrafo. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como simona.diseño, Simona Diseño. Y bueno, hago envíos a todo el país, vendo por mayor, así que bueno. ¿A partir de qué costos? Los mates andan más o menos en 1.300, sí. Y ahora es momento de tomar contacto nuevamente con nuestro móvil. Estela Díaz de Vivar está trabajando desde la iglesia San Miguel, en donde allí está la actuación de un coro. Estela, adelante. Muchísimas gracias. El coro de la UCA está deslumbrando. Carmina Gaudí, decimos, con estos negros spirituals en el marco de la novena de San Miguel Arcángel y en el marco de los 200 años de Capilla Norte. Es algo deslumbrante lo que se está viviendo aquí, Padre Damián Retamar. Espectacular esta velada. Felicitaciones, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Maravilloso. Este coro que acompaña de fondo, eleva el alma y bueno, con este negro espiritual, ¿no? Haciendo honor a la trayectoria de estos 200 años de historia y de evangelización. Es un orgullo hoy estar celebrándolo. El barrio El Tambor está revivificado aquí con estos ritmos. Exacto, así se está vivificando todo. Bueno, amplio público, un poquito fresco, pero la idea era hacerlo a cielo abierto,
a esta velada, ¿no? De la UCA, el coro de Carmina Gaudí, y mañana a la hora 20 el coro del Colegio de Arquitectos, pero en el interior de la capilla. Exacto, porque va a ser un cancionero latinoamericano el repertorio de mañana. Entonces, bueno, estos acontecimientos es un poco hacer con la música, el arte que tenemos de nuestros entrerrianos acá paranaenses, poder revivir un poco la historia desde el medio de la evangelización de este tiempo. Bien, muchísimas gracias, y ya vamos poniendo el micrófono ambiente para el deleite. Estos negros espirituales realmente son deslumbrantes. De la UCA actuando en la iglesia San Miguel. Lo estamos compartiendo a través de la pantalla del 11. Gracias, Estela. El gobernador Gustavo Bordet estuvo con el intendente Paysandú. En esa localidad se reinstaló el retrato de José Gervasio Artigas. Agradecerle al intendente municipal Nicolás Olivera por la invitación a tan importante evento, que es un escalón más en el proceso de integración, no solo histórica, sino también en la agenda institucional que tenemos entre Argentina y Uruguay, entre Uruguay y Argentina, entre nuestras ciudades que están a la margen y a la vera del río Uruguay. En los últimos años hemos asistido a un proceso de integración muy fuerte entre las distintas ciudades con quienes compartimos ambas márgenes. Me ha tocado ser intendente en la ciudad de Concordia, ir generando vínculos institucionales, pero también relaciones que se van dando con el tiempo de amistad, relaciones que tienen que ver con un proceso dinámico que no pasa y no se agota en lo económico, sino que tiene más su fundamento en el desarrollo productivo, en el desarrollo social, integración cultural, deportiva, que une a nuestros pueblos, ¿no? Aquí hay estudiantes de ambas márgenes que van de una ciudad a otra a estudiar, y hay también familias entrelazadas que comparten las ciudades que están en nuestras márgenes. Por eso, estar hoy en un evento que realmente es importante, porque este cuadro había sido donado por el pueblo de Entre Ríos a la municipalidad, a la intendencia municipal de Paysandú. Volver a ponerlo hoy en un salón histórico como es aquí el Salón Rojo, la verdad que para mí es un honor, es un orgullo poder estar representando mi provincia y fundamentalmente compartir esta visión que tenemos con los intendentes tanto de la provincia de Entre Ríos como los intendentes de la cuenca del río Uruguay, del lado oriental, de poder fortalecer estos vínculos, estas relaciones que nos unen. Y vamos a hablar acerca de los resultados de lo que son las maratones de lectura. Y es que se destacó un niño entrerriano que, en este caso generó un nivel muy alto de lectura, de cantidad de libros. Y se trata de un niño que asiste a la escuela Gaspar Benaventos. Estuvimos en la institución conociendo acerca de esta historia. La verdad que las chicas están, la disposición que tiene es increíble, y bueno, y todos los años festejamos nuestra maratón porque la Fundación Leer es la que la organiza, pero digamos, nosotros estamos siempre, nos anotamos, nos inscribimos a principio de año y estamos muy felices con que puedan participar, porque en estos tiempos por ahí es difícil construir los trajes, armar, bueno, leer mucho, sobre todo leer mucho. Claro, ¿cómo es la dinámica? Porque vemos que cada uno ha preparado un show, por decirlo de alguna manera, pero básicamente ahí están los textos como protagonistas. Perfecto, la maratón tiene un lema, ¿sí? Leer te empodera. Leer te empodera. De ahí van surgiendo los temas que nosotros queremos tratar de acuerdo al currículum, o sea, para no salirnos. Entonces las chicas van eligiendo de acuerdo a lo que trabajan en el aula y así poder trabajar, digamos, en conjunto. Chicos, lo vemos muy enganchados, evidentemente funciona. Sí, hay un secreto que te quiero contar. Tenemos el ganador, el niño más lector de la provincia de Entre Ríos.
por razones de seguridad, de, digamos, de credo, no podemos publicar ni su imagen ni nada. Pero te lo quería contar porque es una felicidad para nuestra escuela. ¿Tienen acá la escuela? Sí, lo tenemos acá. ¿Cómo se da esa medición? Porque nosotros, ellos, digamos, entran en lo que es la Leer 2020. Sí, es una aplicación y podés entrar. De ahí te inscribís y podés leer más de 10.000 textos. Y nuestro alumno fue el... Ha leído mucho. Buen ejemplo para el resto de los compañeros y compañeras. Sí, de que lo pueden copiar, la verdad. Muchísimas gracias. Okay. Vamos a ver ahora el resultado del sorteo nocturno de la tómbola provincial. Nos vamos hasta la sala de sorteos. Allí se encuentra nuestro móvil. Leo nos va a contar cuáles son los 20 de pizarra. Adelante, Leo. Exactamente, exactamente, Seba. Estamos aquí, como bien decías, y lo va a confirmar el primer premio, la escribana Roxana Langui. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Leo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sebastián. Confirmo que el primer premio de la tómbola nocturna corresponde al número 1584-1584. Muy buenas noches y hasta un próximo sorteo. Muchas gracias. De esta manera, la escribana Roxana Langui confirma el primer premio del sorteo de la tómbola nocturna, 1584-1584, y continúan hasta el vigésimo. En segundo lugar, 6.253, tercero 6.461, cuarto 7.686, quinto lugar para el 5.220, sexto 3.020, séptimo 1.670, octavo 1.196, noveno 8.266, décimo lugar para el 4.365, undécimo lugar 7.665, décimo segundo 7.701, décimo tercero 1.448, décimo cuarto 6.484, décimo quinto 7.353, décimo sexto lugar para el 8.761. Décimo séptimo, 2.230. Décimo octavo, 2.612. Décimo noveno, 6.536. Vigésimo lugar para el 1.076. Reiteramos, sorteo nocturno de la tómbola de Entre Ríos. A primera en esta noche de viernes, 1.584. 1.584. El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tómbola.bet.ar. Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tómbola.bet.ar de IAFAS. Sigue bajando la temperatura en este momento en la ciudad de Paraná. 15 grados indica el termómetro según el Servicio Meteorológico Nacional. Y mañana se anticipa una mañana fresca. 8 grados de mínima, máxima de 24 grados, con cielo algo nublado. Hacemos una nueva pausa. Ya venimos. Con Fleming y Martolio, junto a Pirelli y Prometeon, seguimos construyendo caminos seguros para las próximas generaciones. 50 toneladas de neumático en desuso, entregadas en Córdoba para su destino final. Y vamos por más. Fleming y Martolio, con Pirelli y Prometeon. Sustentabilidad dentro y fuera del camino. Sigamos rodando juntos. ¿Necesitas efectivo? Te ofrecemos hasta 55 mil pesos en el momento. Jubilados de la provincia sin límites de edad. Empleados públicos, provinciales y municipales. Haz tu trámite por WhatsApp al 343-1564-53-237. Asociación Mutual Hogar Latino, tu respaldo económico. Unimos los puertos y la producción para el desarrollo de Entre Ríos. Porque invertimos para mejorar los servicios, la capacidad energética y la conexión con fibra óptica. Así somos más competitivos para mostrar al mundo el trabajo entrerriano. Hacemos la provincia que queremos. Hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos.
Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoíris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, casi Nogoyá. Este fin de semana, musicalísimo, más musicalísimo que nunca. La cumbia y luna está re buena, ya todos hace bailar. Si supieras de verdad que tú eres mi amor y que toda la distancia. Este fin de semana, por supuesto, aquí por el 11, claro. Si supieras de verdad. Del 21 al 30 de septiembre vuelve el Berco Fest a Familia Bercomat con hasta 50% de descuento y 12 cuotas fijas en aberturas, sanitarios y mucho más. Para comprar donde, cómo y cuando quieras. Red Confiar, empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. Hacemos de tu casa un hogar confortable, protegiendo tus ambientes del frío y de la humedad. Tauroc, líderes en cielorrasos y revestimientos. Parque Industrial Paraná. Somos ambiente. Conservarlo es cuidar el futuro. Sumamos nuevas áreas naturales protegidas. Avanzamos en la creación de un tercer parque nacional y en la formación de un cuerpo provincial de guardaparques. Trabajamos para conservar el ecosistema y fortalecer el ecoturismo y el desarrollo sustentable. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Primera Feria Diseña Paraná, 23, 24 y 25 de septiembre, de 17 a 23 horas en Sala Mayo. Indumentaria, accesorios, objetos, diseño gráfico aplicado, patio gastronómico y música en vivo. Entrada libre y gratuita. ¡Te esperamos! Invita Municipalidad de Paraná. Escape 23, caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación, curvado de caños, caños flexibles y mallados, colas cromadas, múltiples y equipos especiales. Escape 23, Churruarín 23, Paraná. Cien hombres y mujeres se egresaron en un emotivo acto en la ciudad de Paraná. A partir del lunes formarán parte de las filas del ejército. En el día de hoy hubo un emotivo acto en donde pudimos hablar con los egresados y sus familiares. Dos años. ¿Y por qué elegiste el ejército? Porque tengo toda mi familia militar y dentro de la fuerza, la policía también. Y por ese motivo es que lo elegí. ¿Y qué pasó en tu familia cuando vos dijiste quiero pertenecer al ejército argentino, me voy a incorporar como soldado voluntario? Nada, me gustaba todo lo que era la fuerza, las armas, y esas cosas, y verlo a ellos así tan militar, no sé qué es. Qué emoción, ¿no? Recién en el desfile y en este acto. Sí, más con los familiares presentes, la verdad que sí. ¿Qué te genera, qué te motiva también? Es muy grande en el ejército. Más que nada, un futuro y las posibilidades que te da. ¿Cómo han sido estas 10 semanas de instrucción? ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas se hicieron cuesta arriba y en cuáles te sentiste fortalecido? Más que nada, en el aspecto físico, en el aspecto teórico, bastante bien. Estas 10 semanas fueron un sub y baja de emociones, pero la verdad fueron una experiencia increíble. ¿Qué dijo la familia con esta decisión de incorporarse al ejército como soldado voluntario? Todos orgullosos, la verdad que provengo de una familia de militares, así que todos están muy felices. Mamá de un egresado, de un nuevo soldado voluntario, ¿qué se siente? Un orgullo increíble, no pensé que iba a seguir los pasos del papá, la verdad que estoy feliz, y lo veo a él que está feliz, así que es increíble el orgullo que se siente, ¿no? El primer acto de la familia fue el apoyo, ¿no? Ante esta decisión. Totalmente, totalmente, totalmente. Cuando me dijo, quiero seguir los pasos de papi, y bueno, dale, si te gusta. Y probó y le gustó, así que... ¿Y qué huella ha dejado en su hijo para que tome esta decisión? ¿Qué se siente? Y también es un orgullo tremendo de que siga los pasos que hizo el padre. Este es el comienzo.
participó en una guerra? Nosotros estuvimos en la guerra de Kosovo, estuvimos desplegados, el ejército argentino en su entonces estuvo desplegado en los Balcanes. En la primera compañía, la primera sesión, perdón, fue una sesión de ingenieros reforzada, una sesión de ingenieros de combate reforzada que fue integrada por el ejército, la infantería marina y la fuerza aérea. Un contingente muy pequeño en su la primera vez a donde fuimos desplegados en ese entonces y bueno, fue una experiencia como toda cosa, ¿no? Una experiencia de vivir, estar plenamente en una guerra es una experiencia diferente a lo que uno está acostumbrado en el cuartel. ¿Estás hoy acá en el ejército? Y porque me gusta lo que está por hacer mi hijo, espero que tenga algo que realmente le lleve y que tenga experiencia y se cuide lo que tenga. ¿Tu hijo acaba de ingresar como soldado voluntario? Exacto. ¿Qué pasó en vos cuando él vino y te dijo que iba a hacer eso? Y para mí fue un orgullo. Un orgullo porque lamentablemente hay algo lindo para él y como no se conoce, no, en este momento no puede esperar nada, ni se reconoce nada para poder, ni trabajo, nada, ahí vio. Entonces estoy contento. ¿Y vos dónde estabas en el momento que él te dio esa decisión o cómo ha sido tu historia? Mi historia fue bastante jodida, estuve adentro, estuve mal y por eso estoy... vengo a agradecerle a todos los muchachos del pabellón número 4, a todos los pibes, por eso estoy... Yo le dije y le hice una promesa que cuando algún día esté el Canal 11 le iba a mandar un... ¿Interno de la unidad penal? Penal número 1, por eso, para todos los muchachos, pabellón 4. ¿Cuánto tiempo estuviste? 3 años, estoy muy orgulloso con eso. Es lo único que puedo decir, que para mí es una familia más. Bueno. ¿Y de tu hijo? No puedo hablar porque es una cosa muy bonita lo que le pasó y lo que le va a suceder. Títulos. Calle Ameguino Val recorrió los trabajos de ensanche y repavimentación. Destacó el avance de la obra y expresó que son trabajos que impactan en la transitabilidad de los vecinos. La intervención de la municipalidad se realiza en Ameguino, entre Ituzaingó y República de Siria. Incluye desagües, cordones cuneta y repavimentación completa. Emocionado, Pipo Pescador recordó a Carlitos Balá: no habrá otro como él. Tenía una paciencia infinita con el público y un amor y una entrega total, remarcó el artista entrerriano y lo recordó con una foto de ambos en uno de los icónicos shows del fallecido animador. Encuentro provincial, centros de estudiantes, escuelas secundarias recibieron aportes. Centros de estudiantes de toda la provincia participaron de un encuentro provincial en Paraná. Allí recibieron aportes por 50.000 pesos en el marco del programa Creando en Territorio. Cien hombres y mujeres egresaron como soldados voluntarios en Paraná en un acto emotivo, del cual participaron familiares, egresaron 100 nuevos soldados que a partir del lunes se incorporan a las filas del ejército. Selección con cambios sorpresivos, Scaloni definió el equipo para enfrentar a Honduras. El DT, el seleccionado nacional, que está jugando ante Honduras, metió varias modificaciones con respecto al equipo que se preveía que iba a colocar en la previa de este partido amistoso de cara a lo que es la preparación para el Mundial de Qatar.
Pipo Pescador, el artista entrerriano, se refirió a Carlitos Balá, dijo que no habrá otro como él, muy emocionado, dijo que destacó que Carlitos Balá era un artista que tenía una paciencia infinita con el público y brindaba todo su amor hacia los niños. No habrá otro artista como Carlos Balá. Irreemplazable. Yo participé con él, compartí con él muchas temporadas en Mar del Plata y a veces que estábamos en la playa juntos, él iba a la playa a la mañana, saludaba a niño, besaba a niños, le firmaba autógrafos, tenía una paciencia infinita con el público y un amor y una entrega total. Dios lo bendiga. Que descanse en paz. Lo vamos a recordar siempre, siempre. Todas esas cosas que tenía únicas de él, que él inventó, y esa vida tan plena, tan larga, tan entregada. Recuerdo que antes de venirme a vivir a Alemania, él todavía estaba en el circo y tenía ya, supongo que cerca de 90. No es único eso, es fantástico, fantástico. Un abrazo, Carlitos, un abrazo fuerte de tu amigo, tu colega. Siempre hicimos cosas muy distintas, pero los dos teníamos esa, ¿cómo decirte?, esa cosa mística con los niños. Chao, Carlitos. Abrimos la ventana, ya pasan 35 minutos de la hora 21, 15 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Paraná, viento que sopla del sector noreste a 3 kilómetros en la hora, 51% la humedad. Para el resto de la noche se anuncia cielo parcialmente nublado. Mañana una jornada con cielo algo nublado, según lo que se está pronosticando en el Servicio Meteorológico Nacional, con mínima de 8 y máxima de 24 grados, según lo que se estima para mañana. Una jornada en la que el viento va a estar cambiando de sector y va a estar soplando mayormente del noreste. Una jornada un poquito más agradable a la de hoy, si bien hoy fue muy buen día, se sintió un ambiente fresco. Sin embargo, mañana con el accionar del viento norte va a estar un poquito más templada la temperatura, o así por lo menos se va a estar sintiendo. El domingo, mínima de 10, máxima de 22, con un ascenso en la mínima y un descenso leve en la máxima, cielo parcialmente nublado. Se hablaba de algún pronóstico de lluvias para las primeras horas del día domingo, sin embargo, ya no se está teniendo en cuenta esa probabilidad. Y el lunes, mínima de 10, máxima de 25 grados, con cielo algo nublado. Bueno, estaba ganando Argentina 1-0 ante Honduras con gol de Lautaro Martínez. Uh-huh. En el partido amistoso que se está disputando en Miami. Aprovecho la oportunidad para compartir un pedido solidario. Raúl Fernández nos escribe. Un pedido solidario de pedido de sangre para Jerónima Garay, grupo 0RH negativo. Está en el Hospital San Martín. El lunes se pueden acercarse a partir de las 7 de la mañana. Muchas gracias, dice. Era un futuro en cada parte. Éramos una obra de arte. Era más seguro evitarte que sumergirme. Pasábamos la noche entera. Dos locos en la tierra firme. No se gana, pero tampoco. Se rendirme, pasábamos la noche entera. Mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. Música.
Plastilux podés encontrar todo para la instalación de tu piscina. Accesorios para la conexión en PVC gris, también mangueras, piletera. Además contamos con un amplio stock en tubos de PVC hidráulicos. Plastilux. Ciudad del Mueble, el confort en tu hogar. Renová todo, muebles cálidos, lo mejor al precio justo. Seguinos en nuestras redes. Ciudad del Mueble, Showroom, Avenida Almafuerte 1065. Todos los días llegamos a tu mesa para que disfrutes el sabor de un pan elaborado con nuestras propias manos. No compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta. Hacé tu compra en panaderías y comercios habilitados. Es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos y Afines de Entre Ríos. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoíris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, casi Nogoyá. Vale con Bigote Tour, el éxito de TikTok por primera vez en Paraná. Viernes 30 de septiembre, 21 horas, Auditorio de la Escuela de Música. Entradas anticipadas en passline.com y Flamingo Bar. El color del calor de tu casa, el color de tu familia, el color de la pasión, el color de los argentinos, el color de las ganas de estar siempre mejor. A todo color, pintamos con vos. María Eugenia Vergara, abogada, jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo 675, teléfono 343-154-060-200. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Info Ciudad, Avenida Ejército. La obra integral de ensanche y repavimentación será clave para el desarrollo de la zona sur. Prevención y seguridad vial. Se profesionaliza el cuerpo de inspectores dentro de un plan para ordenar la circulación en las calles. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Centro Odontológico Williams. Última tecnología digital aplicada a la estética dental. Coronas y carillas en una única sesión. Blanqueamiento láser. Echagüe 597. Más de 50 años de trayectoria. Seguimos con más información y vamos a volver a tomar contacto con el móvil. Paraná Diseña. Allí se encuentra Leo Carlini. A ver qué tiene para mostrarnos. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. Adelante nuevamente. Buenas noches nuevamente. Exactamente, Seba. Estamos en proximidad de Sala Mayo. Esto comenzó en la jornada de hoy, pero se va a extender también el fin de semana. En el patio gastronómico, estamos viendo, fíjate, esta es una de las filas más extensas que hay a la hora de pedir. Me parece que la vedette de la noche es la papa frita. Buenas noches. La papa frita, no sé, pero yo vi un cono espectacular. Lo seguí al hombre y dije, acá. Claro, ¿qué trae, digamos? ¿Le ponen algo arriba de la papa? No tengo ni idea. Vi un cono espectacular y dije, allá vamos. Y en cuanto a diseños, ¿qué vio? Diseños en madera, me encantó todo lo que es diseño en madera, DM, las lámparas, las tablas, los cuencos, quedé fascinada, de hecho ya nos llevamos. Bueno, que disfruten la noche, allí está, en familia también, fíjate, extensa fila que se ha hecho aquí en uno de los puestos, obviamente, que vende papas fritas. La papa frita infaltable, ¿no? En la noche, una buena papa frita. ¿Cómo hay que hacerla? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bien. Acá estamos esperando para llevar. Veo que lleva muchas cosas. ¿Qué lleva acá? No. Bondiola ahumada. Bondiola ahumada.
Bondiola ahumada. Bueno, mirá, qué familia disfrutando. Sí, ella está esperando la papa frita. Sí, por supuesto. Qué grande. Bueno, ¿y qué vieron de diseño? ¿Qué fue lo que te gustó? Lo que era, todo lo que eran dije con piedras y lo que tenía una señora, todo lo porcelana. Mira, bueno, que sigan disfrutando. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Bueno, en minutos nada más, Seba, nos vamos a adentrar también porque hay distintos stands que todavía siguen a esta hora. Perdón, a esta hora de la noche. No hay problema. Vamos a entrar en un ratito nada más. Y bueno, vamos a hablar con distintos referentes. Perfecto, Leo. Gracias. Se te ha hecho agua a la boca, ¿no? De estar al lado de la bondiola ahumada. Sí. Y las papas fritas, es imposible resistirse. Estela Díaz de Vivar nos convoca desde otro punto de la ciudad, en nuestro segundo móvil que está recorriendo las calles de la capital entrerriana. Adelante, Estela. Agarrarse, ¿eh? Muchísimas gracias. Peña Escolar de Primavera se vive y se revive en Club Universitario con muchísimas voces, con chicos que realizan aquí talleres de instrumentos musicales, bailan, cantan, dibujan, pintan, hacen mosaiquismo. Rosario, felicitaciones, directora del Centro de Arte. ¿Cómo le va? Buenas noches, bueno, buenas noches a todos. El Centro de Arte es una institución educativa que depende del Consejo de Educación y tenemos en nuestra institución más de 23 talleres artísticos para niños a partir de los 6 años y sin límite de edad. Bueno, entre ellos folclore, música, coro, pintura, dibujo, historieta, animación, corte y confección, cocina, es decir, una gran variedad de talleres. Y hoy nosotros estamos realizando una peña escolar, es decir, para poder, digamos, integrar a la familia, para poder mostrar un poco todo lo que estamos haciendo durante el año. Y bueno, y también que nos permita esta interacción con la familia y con el barrio, sobre todo. Exactamente. ¿Vienen chicos de qué edades y cuántos? Y aproximadamente tenemos más de 350 alumnos en la actualidad que están distribuidos en esos talleres. ¿Son talleres anuales las clases? Talleres anuales. Nosotros tenemos el calendario escolar de la escuela, es decir, que iniciamos en marzo, terminamos en diciembre, por trimestres. Bueno, tenemos el mismo formato que la escuela, pero solo con talleres artísticos. Como bien indica usted, el acompañamiento de los padres y los vecinos, bueno, hacen a la vida del club. Así que, bueno, felicitaciones por esta noche, por esta creatividad, por esta primavera 2022 que han deseado y han proyectado vivirla de esta manera. Sí, la verdad que también nos están acompañando artistas muy renombrados del ambiente del folclore, del tango, que se acercaron para colaborar con la escuela y, bueno, también para lograr un verdadero encuentro, digamos, folclórico, en este caso, musical. Así que... Rosario Chamorro, bueno, directora del Centro de Arte Club Universitario, aproveche el aire, las cámaras del 11 TV que la están ahora justamente enfocando para invitar a que se acerquen a qué hora. Y hasta las 23 horas o 24, depende del horario que terminen todos los números artísticos, estamos a estar acá. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Noche estrellada, ya primaveral en Club Universitario, se vive de esta manera, ponemos micrófono ambiente. Muy bien, felicitaciones a todos los integrantes del Club Universitario que realizan este tipo de actividades. Natanael tiene 10 años, es de Posadas, Misiones. Grabó un video diciendo que era hincha de Patronato y que quería la camiseta de Marcelo Estigarribia, el jugador de Paraná, del equipo de Paraná, oriundo de la ciudad de Villaguay. Bueno, finalmente acusó recibo del club y le entregaron la camiseta firmada por todos los jugadores. Así que está muy contento por esta experiencia. Sorpresiva, por cierto, pero vamos a escucharlo a Natanael. Hola, soy Natanael Tames de Posadas Misiones. Me gustaría tener tu casaca Guasone y tener toda la firma del plantel. Aguante Patronato. Sigan así que la están rompiendo.
Hola, Tarael, bueno, tal a Juan Mazares. Y bueno, nada, quería avisarte que ahí va la camiseta y bueno, Juan salió largo. Y acá estamos muy contentos, la verdad, muy sorprendidos. No nos esperábamos esto. Natanael me dijo que quería hacer un video. Ajá. Que en realidad quería ir a la cancha. Le digo, no, es imposible viajar hasta allá. Y bueno, me dice, al otro día se levanta y me dice, bueno, ya tengo ya, yo le voy a pedir a Juan Guasones la casaca porque me gusta cómo él juega, bueno, uh-huh. Me explicó y bueno, yo te voy a firmar. Exacto. Y todos los días él me insistía hasta que hicimos el video y bueno, gracias a Dios, el club y Juan Guasones respondió el pedido de Natanael. Desde los 4 años soy hincha de Patronato. Mira, ¿y cómo surgió eso? Gracias a un tío, que está en Paraná. Tenemos familiares allá y le mandaron la casaca a los 4 años. Ah, y mira, desde qué ahí bueno. Él a Patronato. Se contrató la jefa de prensa, uh-huh. Bueno, estuvo hablando con nosotros, vio la ubicación, todo, y bueno, acá estamos esperando, ansioso. Soy súper fanático de Patronato, no me pierdo ningún partido. Y bueno, le damos toda la fuerza acá al plantel y a toda la dirigencia que bueno, que hay muchas personas de toda la parte de la Argentina que deben ser hinchas así como nosotros, uh-huh. Y bueno, agradecido también. Totalmente por cumplir el sueño de Natanael, porque estuvo muy emocionado todo el día. Está llorando, sí. Y bueno, y que sigan luchando, que van a permanecer en primera. Patronato de primera y de primera no se va a ir. Gracias por todo, gracias por a Guasone también por darme su casaca. Este es un regalo, muy emocionado estoy. Y gracias a todo el plantel porque me pudieron cumplir mi sueño. Ah, increíble, ¿eh? Qué lindo. Increíble cómo un gesto puede llegar a ser emocionar a un pequeño, en este caso como sí. Natanael, que tiene 10 años, que es hincha de Patronato porque su tío, radicado aquí en Paraná, le mandó la camiseta, que es esa que tiene puesta. Desde bueno, ahora 4. Tiene la de Guasone, no la de Estigarribia. Guasone. Yo le saqué la camiseta de Estigarribia, pobre Estigarribia. No, no, a Juan ahí. Qué bueno que el club tenga este tipo de gestos. Sí, ¿no? Sí, a Jimena, la encargada de prensa también, que se movió rápidamente para poder cumplirle el sueño a Natanael. Bueno, hinchas de Patrón en Misiones. Muy ¿qué bien. Tal? Tenemos el niño de San Luis, ahora Natanael de Misiones. Por todos lados. Muy bien, me gusta. ¿Hacemos la última pausa? Ya venimos. Sabes cómo se ensucian las paredes, pero sí cómo cuidarlas. Llegó Decorcril, la pintura látex lavable con película protectora que permite sacar fácil las manchas de todos los días. Decorcril, otro gran producto de Colorín. En Mega Shop encontrás todo lo que necesitas en un solo lugar. En nuestras 3 direcciones, Don Bosco, esquina Grela, peatonal San Martín, 665. Atendemos de 8:30 a 12:30 horas. Y en el local central de San Martín, 1233, horario corrido. Juguetería, librería, ferretería, bazar, regalos. Lo que buscas está en Mega Shop. Hasta 3 pagos en todas las tarjetas sin interés. 28 años de presencia nos avalan. Mega Shop, el multirrubro de Paraná. Primera Feria Diseña Paraná, 23, 24 y 25 de septiembre, de 17 a 23 horas en Sala Mayo. Indumentaria, accesorios, objetos, diseño gráfico aplicado, patio gastronómico y música en vivo. Entrada libre y gratuita. ¡Te esperamos! Invita Municipalidad de Paraná. Somos ambiente. Conservarlo es cuidar el futuro. Sumamos nuevas áreas naturales protegidas. Avanzamos en la creación de un tercer parque nacional y en la formación de un cuerpo provincial de guardaparques. Trabajamos para conservar el ecosistema y fortalecer el ecoturismo y el desarrollo sustentable. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. El sol, quiero cantar contigo una canción.
es el show. Este fin de semana, musicalísimo, más musicalísimo que nunca. La cumbia y luna está re buena, ya todos hace bailar. Si supieras de verdad que tú eres fiel de tu amor y que toda la distancia. Este fin de semana, por supuesto, aquí por el 11, claro. Si supieras de verdad. Festeja lo grande y que no te falte nada. Cotillón La Piñata, lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo. Peatonal San Martín 1141 y Avenida Ramírez 3185. Si decís Cotillón, decís La Piñata. Del 21 al 30 de septiembre, vuelve el Barco Fest a Familia Barcomá con hasta 50% de descuento y 12 cuotas fijas en aberturas, sanitarios y mucho más. Para comprar donde, cómo y cuando quieras. Fuegos Artificiales Paraná, servicio para toda clase de eventos, fuegos de interiores y exterior, alquiler de gas, lanzapapeles, letras, cortinas LEDs, máquina lanzafuego y mucho más, bodas, 15 años, eventos empresariales. Encontranos en Perú 234, Cotillón Fuegos Artificiales Paraná, aquí empieza tu próxima gran fiesta. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destrabes, cura de casas y de campos, angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Continúan los festejos por la semana de la primavera, sí, ya, ¿no? Sí, ya es la semana de la primavera. Así se reflejó esta tarde en el balneario municipal, en donde diferentes grupos de la mediana y tercera edad que forman parte de escuelitas municipales estuvieron celebrando con circuitos merienda y también karaoke. A ver. Desde la municipalidad, organizando esta actividad por el Día de la Primavera, donde distintas personas, la mayoría son mujeres de mediana y tercera edad, están disfrutando hoy de este día, que han hecho juegos en circuitos, juegos colaborativos, cooperativos. También han disfrutado de una merienda hace un rato y ahora estamos por hacer un karaoke. Así que y después cerramos con una banda local para darle el broche de oro a esta tarde hermosa. Ha hecho un día hermoso y bueno, y ellos que nos transmiten mucha energía en esta actividad. ¿Estás preparando? Justo porque falta una en ese grupo. Entonces me dicen venir. Yo no quería irte. Ahí estoy guardando el mate, mirá, porque... ¿Sabés que vas a cantar? No, porque es por sorteo. Tenés que sacar un... Y ahí te dice la canción. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿de qué zona sos? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo? ¿De qué zona sos? De San Agustín, del complejo Barrio El Sol. Bueno, contame sobre estos festejos. Y bueno, festejando la primavera, muy lindo todo, muy colorido, muy divertido, muy sano, muy saludable también. ¿Te animás al karaoke? Sí, sí, pero primero me quiero sacar la foto. ¿De dónde sos? De Barrio Santa Lucía, de ahí del club, de San Bolsón, Fonsín, de ahí ATM. ¿Qué actividades hacen? Zumba, ritmo. Bueno, ¿cómo te ves cantando en el karaoke? No, yo soy cero. ¿Qué le parece te festejar la primavera? Re lindo, la pasamos re bien. ¿La estaba esperando? Sí, realmente que sí. Se destaca también esto de que después de la pandemia se necesitaba estos espacios, ¿no? Sí, realmente. Aparte lo pasamos re lindo, hacemos amigas de todo. Arriba, arriba. ¡Qué linda gente! Las integrantes de los grupos barriales de Paraná que llevan adelante actividades de deporte, actividades de recreación, actividades de diversión. Y Patronato se prepara para otro desafío. Jugará mañana de visitante a partir de las 13 con Defensa y Justicia en una fecha clave que comenzó con una victoria de los de arriba. Huracán, que se prende en la pelea, y Boca, que le ganó a Godoy Cruz de Mendoza y por ahora es el único puntero del campeonato. Tiene que jugar Atlético Tucumán y Gimnasia todavía, ¿no? Patronato que necesita ganar o ganar
para tratar de descontarle puntos a Arsenal de Sarandí y a Central Córdoba de Santiago del Estero, que tiene 10 puntos de diferencia con un partido menos. Y con la novedad, lo comentábamos en el día de ayer, del cambio de horario para el partido con River el próximo miércoles en La Rioja por los cuartos de final de la Copa Argentina. Finalmente se va a jugar a la hora 19 el encuentro del conjunto dirigido por Facundo Saba ante el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Ese mismo día se van a jugar 3 partidos. Va a jugar Independiente también y al cierre, a las 21:30, Boca ante Quilmes en Mendoza. Por lo cual, de ganar Patronato, ya a la noche sabrá cuál es el rival en semifinales. Puede ser Boca o Quilmes. Pero bueno, para eso falta. Mañana a las 13 Patronato buscará descontarle Aldo Civi a Central Córdoba o Arsenal de Sarandí, cuando quedan 21 puntos en juego y hay 10 de diferencia. Grados la temperatura en este momento en Paraná, cielo despejado, y para el resto de la noche se anuncia cielo mayormente nublado según lo que se está pronosticando. Para mañana, sábado, comienzo con temperaturas frescas, mínima de 8 y tarde templada, 24 de máxima, con cielo algo nublado. Hacia la noche del sábado se generaría mayor nubosidad en el cielo paranaense y además se estaría sintiendo un ingreso de aire un poco más húmedo, dando cuenta así una jornada de domingo que se presentará mayormente nublado, en algún momento parcialmente nublado durante la tarde, con temperatura mínima de 10, mañana fresca y máxima de 22 grados, según lo que se está anticipando para la jornada del domingo. Entonces, reiteramos, comenzará mayormente nublada la jornada del domingo y luego estará parcialmente nublada. El lunes, solcito, ¿sí? El lunes será una de las jornadas más limpias que vamos a tener. Primaveral. En los próximos días, mínima de 10, máxima de 25 grados con viento del suroeste. Muy bien, hemos llegado al final de esta edición informativa. Muchísimas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Que tengan un gran fin de semana.